Les agradezco mucho la invitación a este coloquio y a todos ustedes su presencia, porque si hay algo que desde los tiempos de la revista Vuelta a mí me ha importado, igual que a Octavio Paz le importó siempre, fue que hubiese un diálogo entre las dos grandes tradiciones de Occidente, las dos grandes tradiciones vigentes en Occidente, que son el liberalismo y el socialismo. Es lamentable, es extraño y es digno de reflexión que los liberales y los socialistas se hayan enfrentado, que no exista un diálogo desde hace muchas décadas entre los liberales y los socialistas. Son las dos grandes tradiciones de Occidente, repito, las dos grandes tradiciones que están claramente vivas en el impulso original de la Revolución Francesa. Recuerdan ustedes, igualdad, libertad y fraternidad. El acento en la igualdad y la fraternidad, podríamos decir, es el acento que desde el siglo XIX puso el socialismo. El acento en la libertad lo puso el liberalismo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué se dio el desencuentro entre la tradición liberal y la socialista? ¿Quiénes son los responsables de ese desencuentro? ¿Tiene remedio ese desencuentro? Estas son las reflexiones que yo quisiera presentar a ustedes en esta ocasión. Hay un autor que admiro mucho, que dedicó su vida a la historia de las ideas en Occidente, que fue Isaías Berlín. Fue un gran liberal, pero al mismo tiempo fue un gran estudioso de la tradición revolucionaria del siglo XIX y del siglo XX. Isaías Berlín estudió a los grandes clásicos del liberalismo, por ejemplo a John Stuart Mill, pero también estudió con particular pasión a lo que él llamó los pensadores rusos. Y entre todos los pensadores rusos había uno que arrebató su atención y su pasión, que se llamó Alexander Herzen. Yo les sugiero a ustedes que vean, que compren en el Fondo de Cultura Económica un librito que se llama Pensadores Rusos, precisamente. Y allí, ese libro de Isaías Berlín tiene un ensayo sobre Alexander Herzen. Este era un gran revolucionario ruso del siglo XIX, un enemigo del zar, del zarismo, fue perseguido, vivió en el exilio en Europa y en París, vivió la revolución de 1848 en París y terminó su vida en el exilio en Londres, a donde compartía y conocía muy bien a Karl Marx, y fue editor de grandes periódicos de crítica al zarismo desde Londres. Alexander Herzen. Este hombre era socialista, pero era libertario. Creía en la libertad, mejor dicho, la libertad. Es un hombre que inventó la frase, la historia no tiene libreto. La historia la hacemos todos desde la libertad, desde las opciones de nuestra libertad. Este es el emblema, Alexander Herzen, que para Isaías Berlín representa la posibilidad de que en una sola persona haya un hombre que ama la libertad y ama la justicia social. Sí puede haber una convergencia y un diálogo creativo entre los liberales y los socialistas. Se diría que ese diálogo lo rompió Marx o lo rompió Bakunin. Y fíjense ustedes que según Isaías Berlín, no es verdad. Porque quien lee los escritos de Karl Marx de los años 50, por ejemplo, 40 y 50, sobre todo uno que se llama, se titula El 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte,
hagan ustedes de cuenta que estamos frente al escritor más imaginativa y creativamente crítico desde la libertad. Él escribe en contra de Luis Napoleón Bonaparte, como podríamos criticar ahora el Estado burocrático soviético o el Estado burocrático cubano o el Estado burocrático de un militar populista o el Estado militar de los argentinos genocidas del siglo XX. Es una crítica desde la libertad contra cualquier Estado burocrático. Y esa la escribió Marx. Entonces, ¿cómo pregunto? ¿De dónde viene la separación, el desencuentro en Occidente de la tradición liberal y la tradición socialista? Bueno, yo creo que lo que viene, de dónde viene la manzana de la discordia, fue la revolución bolchevique. Porque Lenin y desde luego Stalin, mucho más claramente, pero Lenin también, ya no caben en absoluto hablar allí de libertad. Porque lo que creó la revolución bolchevique, que a todos nos emocionó y nos, por lo menos a mi generación, enamoró la revolución bolchevique. Digo, yo le puse a mi hijo León por León Trotsky. Y cómo no estar, digamos, cautivados por la imagen de León Trotsky. Quiero decir que también se lo puse por León Felipe, el poeta León Felipe, mita y mita. Pero León Trotsky murió en México. León Trotsky era perseguido por Stalin. León Trotsky era un profeta desarmado. Hay una nobleza en León Trotsky. Pero quienes ganaron en la Unión Soviética fueron los políticos totalitarios. Ganó el stalinismo. Y ese régimen se caracterizó por el ahogo de todas las libertades. Ahí no había, no hubo la más mínima posibilidad de la libertad sindical, de movimiento, de protesta, de opinión, de creencia, de nada. Allí sí era imposible la convergencia entre el liberalismo y el socialismo. Y sin embargo, de la propia tradición socialista surgieron un conjunto de pensadores que sin dejar el ideal socialista criticaron el ahogo de la libertad en la Unión Soviética. Está George Orwell, Albert Camus, Raymond Aron, el propio Berlín, y entre nosotros el pensador que viene del socialismo, que mejor y más criticó el anquilosamiento de la revolución soviética, el dogmatismo, sus crímenes, sus resultados, sus promesas vanas, fue Octavio Paz. Y Octavio Paz, sobre el que voy a hablar también después, insistió, venía de la izquierda y siempre insistió en la necesidad de que el liberalismo dialogara con el socialismo. En toda la vida de Octavio Paz, desde que regresó a México en 1976 hasta su muerte en 98, hubiera soñado con un encuentro como este. Nunca una organización de izquierda invitó a Octavio Paz a debatir o a dialogar. El único, único, y me consta, la única excepción fue cuando Roger Bartra, en ese entonces miembro del Partido Comunista, invitó a Octavio Paz al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM a que dialogara con ellos sobre el tema de la libertad y el marxismo. Y créanme ustedes que fue una reunión extraordinaria, extraordinaria, en la cual Paz llegó muy emocionado. Recordemos que había sido marxista en su juventud y por muchos años, porque siempre se sintió socialista. Y sin embargo, nunca hubo una organización de izquierda socialista que lo llamara, que lo acogiera, que quisiera dialogar con él.
He hablado de la tradición socialista y la liberal en el mundo. Ahora voy a referirme a la tradición liberal y socialista en la tradición hispana, España e Iberoamérica. No sé si ustedes sepan que la palabra liberal nació en España. Es un invento de la historia española. Nació en 1808, no como adjetivo, porque claro, en el Quijote está la palabra liberal como adjetivo, por ejemplo, y el Quijote le dice a Sancho, creo que es muy liberal tu propuesta, que quiere decir, es muy generosa tu propuesta. Eso es un adjetivo. Pero que un grupo humano se llame los liberales, que una persona se diga yo soy un liberal, eso lo inventaron en España en 1808 contra la tradición monárquica, contra la tradición de la monarquía absoluta y del dominio total de la Iglesia Católica en la vida española. Los liberales. La palabra, noble palabra liberal que recorre todo el siglo XIX de España. ¿Qué pasó en España? Bueno, pasó que en el año de 31 y luego en 36 hubo una guerra civil en 36. Y la guerra civil fue entre, por un lado, una tradición monárquica y dictatorial, la que triunfó, y del otro lado, liberales, republicanos, anarquistas, comunistas, trotskistas, una izquierda absolutamente dividida. Ojo, una izquierda absolutamente dividida, peleada entre sí. La República Española se derrumbó, triunfó Franco, España entró en una larga noche de 30 años de dictadura. Y cuando amaneció de nuevo políticamente para España en 1977, la tradición socialista tuvo el buen sentido de olvidarse de los dogmas de la dictadura del proletariado y de entrar en la democracia. La democracia que está ligada a la tradición liberal. Entonces, España nos dio un buen ejemplo a México cuando México ni siquiera soñaba con la democracia. España transitó a la democracia en 1977 a partir de una dictadura que duró muchísimos años. En América Latina hay una gran tradición liberal del siglo XIX y luego también una tradición socialista importante en el siglo XX. ¿Por qué los liberales y los socialistas en América Latina dejaron de entenderse? Dejaron de hablar, de debatir, de dialogar. Bueno, si en Europa la manzana de la discordia fue la Revolución Rusa, en América Latina la manzana de la discordia fue la Revolución Cubana. Es natural, en el momento inicial de la Revolución Cubana, salvo algunos reaccionarios irreductibles, todos los liberales, todos los socialistas, estaban con la Revolución Cubana. Era la Revolución de Martí, era la revolución adversaria del arrogante imperialismo americano. Era la revolución que quería una república independiente, autónoma, con justicia social. Pero no era una revolución leninista. Se convirtió en una revolución social con características que a cualquier liberal tenían que preocuparle. Y fue la Revolución Rusa la que dividió en mucho al campo liberal del campo socialista. En América Latina se abrían tres posibilidades distintas en 1959. Una era la de los dictadores, la de los gorilas, la de la de Somoza, por ejemplo. Los dictadores que llegaron a Brasil en los 60 y que llegaron a Argentina
en los 70 y a Brasil y a Uruguay, para no hablar de Paraguay. Los dictadores militares, Perú, muchos países latinoamericanos han tenido esa terrible lacra, la lacra de los dictadores militares. Pero estos dictadores no tienen ideas ni ideología, son la fuerza pura, son la fuerza de las armas. Frente a esos dictadores había dos alternativas. Una era la democrática, la socialdemócrata, la de liberal, un liberalismo político, y esa la encarnaba Rómulo Betancourt. No sé si ustedes, alguno de ustedes, seguramente los mayores, se acuerdan quién era Rómulo Betancourt. Yo creo que Rómulo Betancourt fue el mayor demócrata de la historia del siglo XX en América Latina. Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela entre 1959 y 63, tiene una trayectoria que, si la recreamos ahora brevemente, entenderán ustedes muy bien por qué todo el sentido de esta plática es defender la idea de que entre los liberales y los socialistas tiene que haber diálogo. Betancourt empezó su vida como un comunista marxista, un estudiante opuesto al dictador de Venezuela, Juan Vicente Gómez, que se había quedado en el poder más tiempo que Porfirio Díaz. Y por cierto, era más sanguinario, mucho más sanguinario que Porfirio Díaz. Salió al exilio y se fue, no a la URSS, se fue a Costa Rica y a Chile, dos países con gran tradición democrática y republicana. Y entonces Betancourt entendió que la salida para un pensamiento socialista en América Latina era por la vía de la democracia. Fundó Acción Democrática, redactó la Constitución, o ayudó a redactar, o fue el alma de la Constitución venezolana, y finalmente, para hacer el cuento breve, llegó al poder en 1959, 4 años gobernó, y pudiendo haber regresado y haberse reelecto, no de manera inmediata, nunca se reeligió. Murió en 1981, este que fue el padre de la democracia en Venezuela. Durante su gobierno no hubo corrupción, no hubo mal uso de la gran riqueza petrolera, fue una época dorada de la vida democrática y libre de ese país. Y frente a, naturalmente, además de los dictadores de militares y además del modelo de Rómulo Betancourt, pues cuando menos había otros dos modelos, ¿no? Uno era el PRI mexicano, que era la presidencia imperial, que era una especie de Porfirio Díaz, pero colectivo, que se reelegía a sí mismo cada 6 años, y frente al cual los liberales mexicanos y los socialistas mexicanos dimos una batalla hasta el último minuto. Ahora ha vuelto el poder el PRI, y hay que vigilar que la tentación imperial del PRI no vuelva a ganarles, como probablemente están queriendo que les gane. Pero no por una casualidad dimos la pelea que dimos por 30 años en contra de la famosa dictadura perfecta, como la llamó Vargas Llosa. Entonces, segunda conclusión: si en el occidente y en Europa hubo diálogo entre la tradición liberal y la socialista, como se explica en el libro de Alexander Hertz, de Berlín, sobre Alexander Herzl, si América Latina tuvo personajes como Rómulo Betancourt, en donde la vocación social, el ideario socialista, es compatible con la democracia y con la libertad, pues ahora quiero demostrarles a ustedes por qué en México eso también debe de funcionar, pero primero hay que preguntarnos por qué no ha funcionado.
¿Por qué no hemos tenido diálogo liberales y socialistas? Bueno, les voy a, para poder abordar este tema central, primero voy haciendo un conjunto de preguntas para las cuales yo ya tengo respuesta. Por ejemplo, si les pregunto a ustedes si tienen simpatía por la figura de Benito Juárez, o de Ignacio Ramírez, o de Melchor Ocampo, yo estoy seguro que no habrá una sola persona en esta, ni una, que diga, no, a mí no me parece bien Benito Juárez. ¿Estamos de acuerdo? Era un liberal. Era ante todo un liberal. Melchor Ocampo era un liberal. Ignacio Ramírez era un liberal. Ponciano Arriaga era un liberal. ¿Cuándo perdió la izquierda mexicana o el social, la tradición socialista mexicana, su respeto por los liberales? Primera pregunta. Vino la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana la hicieron Carranza y Calles y Cárdenas y Madero. ¿Qué era Madero? Madero era un liberal. Y gracias a la Revolución Mexicana, bueno, tuvimos, hasta donde lo pudimos tener en el siglo XX, un régimen que atendía ciertas necesidades sociales. Y Vasconcelos, cuando hizo la gran campaña como secretario de Educación, ¿qué era? ¿Era un liberal? Entonces, vuelvo a mi pregunta. ¿Cuándo dejó la tradición socialista de perderle el respeto al liberalismo? Voy más adelante. Quizá algunos de ustedes, sobre todo los no tan jóvenes, aunque veo muchos jóvenes, recuerden a Daniel Cosío Villegas. Daniel Cosío Villegas fue mi maestro. Daniel Cosío Villegas murió en 1976. Cuando yo era muy joven, empecé a escribir un libro sobre la generación de Cosío Villegas y me volví su amigo y su discípulo. Él fue el fundador del Fondo de Cultura Económica, fue el fundador del Colegio de México, fue un gran historiador de la época porfiriana, y fue un hombre muy valiente en el 68, cuando los estudiantes del 68 salíamos a las calles a protestar contra Díaz Ordaz. Yo era entonces consejero por ingeniería en 68, y ahí estuve, en las calles del 68, y presencié con mis propios ojos ese capítulo, esa repetición del 68, más pequeño, pero igualmente horrible, que fue el jueves de Corpus. Eso lo vi directamente. Bueno, Daniel Cosío Villegas, igual que Benito Juárez, igual que Carranza, igual que Vasconcelos, ¿qué era? Era un liberal. Un liberal. Y cuando murió en 1976, todo el espectro político de México le rindió homenaje. ¿Cuándo dejó la izquierda de tener diálogo con los liberales? Daniel Cosío Villegas, yo lo vi en 1970, en septiembre, recuerdo muy bien, en el momento en que Salvador Allende triunfó en las elecciones de Chile. Y yo llegué feliz. Y le dije, don Daniel, pues estamos de plácemes, ¿no? Yo tenía 22 años. Y don Daniel me dijo, usted estará de plácemes, yo no estoy de plácemes. Cualquier liberal tiene que ver con mucha reserva el triunfo de Salvador Allende. Él no dudaba, entonces, ¿por qué pensaba eso Cosío Villegas? ¿Porque era un reaccionario? ¿Porque era de derecha? Claro que no. Les voy a decir por qué pensaba eso. Esto es lo que escribió Daniel Cosío Villegas en noviembre de 1970.
Allende sacó un poco menos del 36% de los votos emitidos. Resulta, pues, insostenible la idea de que recibió un mandato popular. Sobre don Salvador pesa la inmensa responsabilidad de encontrar un ritmo, una profundidad y una generalidad de cambio que satisfaga de inmediato al 64% de la ciudadanía, la que votó por él, más el 28% que votó por Radomiro Tomic, y eventualmente a toda ella. De ir más deprisa o más a fondo, puede precipitar una guerra civil. Si sale bien de ella, adiós democracia. Si sale mal, desencadenará una ola reaccionaria que hará retroceder a Chile 100 años. Reflexionen ustedes sobre el párrafo que acabo de leer. ¿Ese es el párrafo de un reaccionario? ¿Ese es el párrafo de un hombre de derechas? No, es el párrafo de un demócrata y de un liberal que analiza la situación y dice, hay que ir con tiento, hay que ir con cuidado, porque no es el 51% el que tiene, es el 36% el que tiene Allende. Porque se da cuenta que la democracia es un sistema que tiene que ver con el diálogo, el debate, la negociación y el acuerdo, que no puede imponer el 51% del voto, no puede imponer sobre el 49%. Puede pasar las leyes, pero tiene que darle sus derechos y su voz a las minorías. Tiene que ser un debate y un diálogo. Bueno, don Daniel Cosío Villegas murió en 1976 con el mayor respeto. Él había criticado a la Iglesia, al PAN, había criticado a, desde luego, a los generales, a los dictadores, y fue un crítico voraz del PRI, un crítico terrible del PRI, terrible. Fue un crítico de Echeverría y de Díaz Ordaz. Escribió el libro más crítico de Echeverría imaginable, y lo escribió a los 74 años, y se llamó El estilo personal de gobernar, que le sacó ronchas urticaria y casi le da un desmayo a Echeverría. Todavía se acuerda de eso, si es que de algo se acuerda. ¿Qué era Cosío Villegas? Era un liberal. No tenía nada que ver con las fuerzas de la, entre comillas, derecha, ni con los grandes intereses de Estados Unidos, porque era muy crítico de Estados Unidos. Era un liberal con un ideario nacionalista que no era socialista. Se había opuesto al marxismo, se había opuesto a la URSS, se había opuesto al fascismo, se había opuesto al nazismo. Un liberal. Cosío Villegas tuvo la suerte de morir, dos suertes. Bueno, nunca es una suerte morir, ¿verdad? Pero bueno, nos va a pasar a todos. Si es una suerte, el tiempo de morir y el modo de morir. Tuvo suerte en este sentido. Primero, se murió en el sueño, dormido, después de una buena comilona como las que solíamos tener los lunes en la tarde. Y segundo, se murió a los 78 años de edad, o 77, en el ápice de su prestigio. El intelectual del que les voy a hablar ahora, Octavio Paz, no tuvo ninguna de esas dos suertes. En un libro que acabo de publicar, que llamé El poeta y la revolución, es la biografía de Octavio Paz, recojo la vida de él. No voy a contarles la vida de Octavio Paz, pero baste decir que este es un hombre que peleó o que estuvo en la guerra civil española, que conocía a Marx mejor que los mejores marxistas o exmarxistas de esta reunión, que era un socialista de verdad, en serio,
que se había leído a los clásicos rusos de verdad. Y no a los comentaristas solamente, no nada más a Plejanov, ¿no? No. Se había leído a Marx y a Lenin, además se lo sabía, pero perfecto, aquí, el Estado y la Revolución. Octavio Paz seguía hablando de sí mismo como socialista al final de su vida. Siempre habló de sí mismo como un socialista. El mayor pecado de la izquierda mexicana fue nunca dialogar con Octavio Paz. Octavio Paz criticó a la URSS, criticó a Cuba, criticó a los dictadores militares. Quiero decirles a ustedes que la revista Vuelta, de la que él era director y yo secretario de redacción, se prohibió en Argentina y en Chile, porque yo fui a Argentina y a Chile en 1979, hice un reportaje, no les gustó a los asesinos genocidas, esos prohibieron la revista. Qué gran honor para mí y para la historia de la revista Vuelta. Enemigos fuimos, adversarios y críticos de los dictadores militares, pero también de la URSS y de Cuba y de Estados Unidos y de las guerrillas y del PAN y de la Iglesia y también de la economía del mercado. O sea, estuvimos en casi anarquistas, dirían ustedes. Bueno, miren, si a mí alguien me dijera así, yo no me sentiría mal. Salvo que, y le recordaría la famosa frase de Borges, el mejor sistema es el anarquismo, lástima que no lo merecemos. Pero bueno, lo más cercano al anarquismo es el liberalismo. El liberalismo lo que tiene es desconfianza del poder, de los poderes económicos, políticos, de todo ello. Y busca poner límites a esos poderes. Y la mejor manera de limitar esos poderes es la democracia. Por eso creímos en la democracia y propusimos la democracia en la revista Vuelta, cuando muchas personas de la tradición socialista nos criticaron diciendo que la democracia era un invento burgués. Octavio Paz fue un crítico en todos los sentidos que yo estoy diciendo ahora. Propusimos la democracia, que finalmente, al poco tiempo, el embrión del PRD está en los años 80, cuando empieza la corriente del PRI, de muchos lados, ¿no? Pero la corriente del PRI por parte de Cuauhtémoc Cárdenas, no les tengo que decir la historia a ustedes, la conocen perfecto, entre otras cosas porque ustedes son esta historia, pero es la convergencia entre la corriente que se desprende del PRI, si entiendo bien, y otros partidos que vienen del Partido Comunista y del PESUM y del gran partido de mi maestro, el ingeniero Heberto Castillo, ¿no?, que siempre quise y que creo que me quiso bien, del PMT. Entonces, estas tradiciones se juntan en el PRD, que va a cumplir 25 años y que espero que llegue con mucha fortaleza, pero sobre todo con una actitud renovada de espíritu de diálogo y de conversar con las tradiciones que son de ustedes mismos, pero que les han volteado por muchos años la espalda, como es la tradición liberal. Se perdieron la posibilidad de hablar con Octavio Paz. Lo siento mucho, ahora solo les queda leerlo, que está muy bien, pero hubiera sido bonito, además de leerlo, hablar con él. Créanme que era muy ilustrativo y muy enriquecedor. ¿Qué hizo la izquierda mexicana con Octavio Paz cuando Octavio Paz propuso la democracia para América Central? Bueno, quemó su efigie en Reforma, lo insultó, lo llenó de insultos. Se puede compilar un libro entero, un libro, ¿eh?, con los insultos que recibió Octavio Paz. Y claro, el linchamiento consistía en decirle: es un hombre de derecha. Cuando en México se usa la palabra de derecha, lo que se hace es renunciar a pensar. Cuando alguien le decía a Octavio Paz: es un viejo de derecha, esa persona que dice eso se está sepultando como persona racional, se está anulando en su racionalidad. Lo que está haciendo es, bueno, algo un poquito menos procaz que un escupitajo, pero más o menos, ¿eh? Porque no es nada decirle a alguien, es un insulto simplemente.
es una descalificación. Nada menos que al hombre que había escrito, no sé, 30, 40, yo no sé qué libros, cuántos y qué libros esenciales de la historia mexicana escribió Octavio Paz, a este hombre se le respondía descalificándolo de ese modo. Pero ¿cómo hubiera sido bueno que hablaran la izquierda mexicana con Octavio Paz sobre la URSS, sobre Cuba, sobre los generales genocidas de Argentina y Chile, sobre las ideologías totalitarias, sobre la tradición revolucionaria, sobre por qué detestaba al PAN? A él le parecía que el PAN no tenía remedio porque era, y a lo mejor tenía razón, era, digamos, pues podía ser, tener personas como Gómez Morín muy respetables, pero era fascista y reaccionario de manera, digamos, esencial. Octavio Paz nunca estuvo con la Iglesia, más bien fue criticado por la Iglesia. Fue un crítico de la economía del mercado feroz. Se perdieron el diálogo con Octavio Paz. Bueno, yo creo que el diálogo, ¿dónde estamos hoy? Vamos a revisar ahora la situación actual. Bueno, yo creo que el diálogo está roto, que los pocos exponentes del pensamiento liberal, los que nos identificamos con Juárez o Lerdo o Ignacio Ramírez o con Francisco I. Madero o con el primer Vasconcelos o con Daniel Cosío Villegas, pues a mí esta es la primera invitación que se me hace a un foro así, más o menos en unos, diría yo, 23 años. Es verdad, yo sí acudí a un foro del PRD, recuerdo, por ahí por mi 96, y tengo una, por cierto, una bonita foto con Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador. Para aquellos que inventaron la increíble historia de que yo estuve con Carlos Salinas de Gortari, vayan a preguntarle a Salinas de Gortari lo que opina de la presidencia imperial. O de mis programas de Clio, en donde exhibo su voluntad de reelección. Perdón, yo no puedo tolerar ni aceptar, la tolerancia tiene límites, que por razones oscuras de descalificación, ni a Daniel Cosío Villegas ni a Octavio Paz, y en el lugar que me corresponda, mucho menor al que de ellos, que a mí o a la revista Letras Libres se nos tache de eso. Porque luchamos envuelta denodadamente y porque Octavio Paz murió en el 98, y en el 98 ya estaba Cuauhtémoc Cárdenas gobernando el Distrito Federal. Entonces, no es el México de Salinas, ni el de Echeverría, ni el de López Portillo, cuando salir a la calle significaba riesgos de muerte. Entonces, el diálogo está roto. Por un lado está, es cierto, ha habido corrimientos de la izquierda, de la tradición socialista, por ejemplo, el caso más noble y más notable me parece el de José Woldenberg, ¿no? Habiendo sido un líder universitario y un hombre que cree en el socialismo y sigue creyendo, hombre, ¿quién ha sido uno de los grandes protagonistas de la democracia mexicana? Y como José Woldenberg están varias personas, varios de ustedes, y yo celebro ese acercamiento. Pero hay que decir que en términos generales sigue habiendo intolerancia, dogmatismo y un espíritu inquisitorial en la izquierda, en grupos de esa tradición socialista, que para los cuales ser liberal es igual que ser conservador. Ser liberal es igual que ser reaccionario, ser liberal es igual que ser neoliberal. En otras palabras, para ellos ser de derecha es no ser como son ellos, ¿no? Entonces esto es más o menos quiere decir lo siguiente: todo el mundo que no sea como yo es de derecha y yo soy de izquierda. ¿Qué quiere decir ser de izquierda? Yo tengo superioridad moral y todos ustedes son unas basofias. Bueno, no podemos permitir eso. Es un fundamento imposible para dialogar. Yo no puedo dialogar con alguien que me diga, mira, yo creo que tú eres moralmente un ser despreciable, pero te invito a tomar un café. No, perdóname. Yo no acepto un café de una persona que no acepta mi humanidad. Si tú
yo te acepto un café siempre y yo puedo tener todas las diferencias que tú quieras, pero vamos a discutir en términos de respeto humano. Tú vas a escuchar mis ideas y yo escucharé las tuyas. Ten la disposición de escucharme y a lo mejor cambias de opinión. Y yo te escucharé con mucho gusto y a lo mejor cambio la mía. Y seguramente cambiamos un poco nada más unos y otros, pero esa sola disposición, ese café en esos términos es aceptable. Pero tenemos literalmente que desterrar del idioma o del trato el referirnos unos a otros con términos de descalificación moral e intelectual. Cuando la tradición socialista mexicana tachó a Octavio Paz de ser un hombre de derecha y reaccionario, el daño que le hizo no fue a Octavio Paz, fue a sí misma, porque se impidió, se cercenó la posibilidad de tener el mejor de los interlocutores. Ustedes tienen frente a sí a un hombre, por ejemplo, que nunca va a discutir con ustedes en persona porque nadie lo ha visto nunca, solamente podemos leerlo, nadie lo ha visto nunca, que es Gabriel Said, que es para mí el intelectual más importante de México. Gabriel Said escribió un libro llamado El progreso improductivo. La izquierda necesita, vamos a decir, la tradición socialista necesita nuevas ideas económicas. Ahí está El progreso improductivo. Ahí están los libros de Gabriel Said. Pueden ustedes dialogar con esos libros. Y hay muchos pensadores y personas liberales, identificados con la tradición liberal, que tienen la disposición de tender puentes y hablar. Lo que no podemos permitir es sentarnos en una mesa, como digo, con la premisa de que somos moralmente inferiores, porque no es verdad. Finalmente, quiero decir que nosotros, hablo de mí, hablo de la revista Letras Libres, creemos en las libertades políticas plenas de expresión y de protesta en México, en Cuba, en Venezuela, en Ucrania, en Rusia y en Estados Unidos. Creemos en la libertad de creencia, de expresión, de credo. Creemos en la democracia. Creemos en las libertades civiles plenas de tránsito, de contratación. Creemos en las libertades sociales plenas y morales. Por ejemplo, la libertad de género, la libertad sexual. No creemos en la libertad de mercado absoluta. No creemos en la supremacía de la raza y la religión y la ideología. ¿En dónde está, en lo que acabo de leer, un perfil de derecha? Por otro lado, creemos en el socialismo en el sentido de que tiene que haber un Estado eficaz, responsable en aspectos de salud, educación, seguridad y obra pública. Nunca Octavio Paz se refirió al Estado mexicano como un Estado que tenga que ser mínimo. Al contrario, le llamó, recuerden, el ogro filantrópico. Ogro, sí, pero filantrópico, ¿eh? O sea, educación. Educación, seguridad, salud, obras públicas. Yo hago votos porque la izquierda, llamémosle así, cuando yo uso la palabra la izquierda, la utilizo en términos descriptivos. Hablo de la tradición socialista. Yo nunca usaría la palabra eres de izquierda más que como un elogio. Al revés de adversarios bajos que utilizan la palabra liberal diciendo: de modo que a mí me honra estar aquí hablando con una izquierda que quiere escuchar. Y nunca aceptaría que se me dijera: hombre, para ser de derecha, habla bonito. El liberalismo no es de derecha. De derecha es Maciel. De derecha es el Partido Republicano Americano. Digámoslo coloquialmente, no me frieguen.
Entonces, finalmente, yo hago votos por la convergencia, uso la palabra convergencia en un sentido figurado, hago votos por la confluencia de la tradición liberal y la tradición social de México, porque son las dos grandes tradiciones de México, la cardenista y la juarista. Hago votos porque de aquí al 15 y al 18 haya esa convergencia entre la tradición juarista y la cardenista, pero con su toque maderista, que es el de la democracia y de la libertad. Los socialistas de México tienen que tener más tolerancia y sensibilidad a la opresión de las libertades en cualquier país. Yo quisiera que los socialistas de México reprobaran de manera clara, de manera contundente, la represión a los estudiantes de Venezuela, porque es exactamente el mismo tipo de represión que sufrimos los estudiantes del 68. Pero al mismo tiempo, en autocrítica, quiero decir lo siguiente: porque el buen liberal por la casa empieza. Los liberales necesitamos más sensibilidad a la desigualdad, más sensibilidad a la injusticia y más sensibilidad a la pobreza. Entonces, hay una tarea para los socialistas mexicanos: vuélvanse más sensibles a la opresión y condénela donde quiera que aparezca. Y hay una tarea para los liberales, para nosotros los liberales: la de volvernos más sensibles a la desigualdad y a la pobreza. Sin un reencuentro de la izquierda mexicana con el liberalismo, sin un reencuentro de la tradición socialista con la liberal, no habrá la alternancia que falta en este país, la alternancia por la izquierda. Pero para que esa alternancia llegue, no veo cómo puede llegar si no existe un diálogo fructífero, franco, respetuoso, lleno de respeto, lleno de tolerancia frente a la tradición, a la noble tradición liberal de México. Muchas gracias.